Como en parte somos aquello de lo que venimos, el pasado nos acompaña siempre, aunque a veces nos lastra demasiado. Ese pasado hace más difícil que se nos conozca por todo lo nuevo que vamos añadiendo a nuestras vidas. Hay una etapa en la carrera artística de nuestros protagonistas que les perseguirá siempre. Lo bueno es que han aprendido a aceptarlo. La banda sonora de varias generaciones pasa por ellos. Son 9 hermanos, han cultivado la música folk, la canción melódica y son de los pocos representantes de España que han arrasado en Eurovisión. Bilbao es el punto donde confluyen todas las ramas de su familia. Son tan de aquí que incluso podríamos decir sin temor a equivocarnos que el propio Museo Guggenheim es menos de Bilbao que ellos, porque de ellos sí que podremos decir eso de Bilbao. Eres tú. Ellos son los Uranga. Uranga, Amézaga, Trueba, Olivares. Eso, pues ese Trueba. ¿Y dónde habéis sacado eso? Tiene información privilegiada. Yo me acuerdo que un domingo, abuela, lo siento, pero lo tengo que contar. Ah, ¿y sabes cuándo debutó? Y en un partido contra el Racing de Irún. ¿Qué os parece? Bueno, pero bueno. Eso solo ya es, metieron eso es, un gol, sea, ganó el Atlético 3-1. Alguno por lo menos que termine. Que la carrera. No hubo suerte. Y no hubo suerte, ninguna. Nuestro padre nos solía decir, estáis mancillando el arte. Cuando cantábamos en el baño, take me home, country road. Tenía muy buena crítica, todo buenísimo, muy bonito y esto, pero ni un duro. Y éramos 8 para repartir. Aquello fue creciendo. Vais a Eurovisión. Ah, mira. ¡Olé! Esto no me lo esperaba yo, ¿eh? Número 2 de la calle Esperanza. Esto es sinónimo de hogar para los Uranga. Un piso amplio, 200 metros cuadrados, donde pasaron parte de la infancia y la adolescencia estos hermanos. ¿Pasáis por aquí, os paráis delante del portal? Yo sí. Eran muchos recuerdos. Son muchos recuerdos, muchísimos. Muchos. No tenía dinero, lo demás me habría encantado poder comprársela a toda la familia. ¿Cómo era esa casa? Grande, muy grande, de lado a lado de la casa, 5 huecos a la calle, una luz inmensa durante el día, durante la tarde. Las casas de la juventud pues tienen un sabor especial, cuando tú pasas ahí tus primeros años. Nos hemos llegado a juntar en fiestas familiares 40 y pico personas en esta casa. Ahí está negro, ahí durmiendo está en el pasillo. Temblando. Muy divertido, la una verdad. Una casa de acogida casi, ¿no? Sí, casi, casi. Muy divertido. Un milagro porque sí. Una familia, mantener una familia con 9 hijos, más todo así lo que estaba había aquí, trabajando todo el día. Una locura. El otro día me preguntaban, ¿y tu madre a qué se dedicaba? Y yo decía, pues a criar hijos. Y ahí está trabajando como un hormigón. Una hormiguita, un hormigón. Amaya nos reñía a los 3 pequeños. Y nos decía desde la cocina, nos decía, os voy a pegar con la zapatilla. Y venía corriendo detrás de nosotros. Claro, nosotros nos partíamos de risa. Porque llegaba y te hacía con la zapatilla, sí. Era una blanda. Yo era un poco panfila, las cosas como son. Ha sido una vida muy movida, pues con problemas, con momentos buenísimos, otros malos. Éramos 9 hijos, te puedes imaginar, ¿no? Los de la infancia de los Uranga eran años de familias numerosas, reuniones en casa y tardes con banda sonora de radionovela. Era ser una radio pegada a una parte de la cocina donde ahí era ser una cocina pegada a una radio, porque eso. Era una radio grande. No, bueno, era la conexión con el mundo. Con el mundo, sí. Llegabas de clase y en el cuarto de estar, en una habitación muy grande que había, estaba la costurera, que era Eugeni. Otra época. La costurera, que era Eugeni, que era la que nos adaptaba la ropa de los mayores a los pequeños. Claro. Agarraba el pantalón de mi hermano Javier y me lo ponía para mí. Luego estaba mi madre, luego la chica que le ayudaba también a hacer otras cosas. Sí. Y llegábamos nosotros y nos sentábamos allí a merendar o... Consultorio de Elena Francis. Hola, amigas todas, oyentes. ¿Vosotros os recordáis cantando y bailando mucho en casa? Yo sí. Pues bailando no, precisamente cantando sí. Vosotras no, pero estas nos hacían a nosotros los pequeños con los pañales ponernos a bailar y hacer el indio por ahí. Es que Iñaki bailaba de bien. Sí. El
¿Popotitos? Sí, claro, claro. Que era igual el Madison. Que ahora. Igual que ahora. O sea, con el todo el Dodotis aquel grande, sí, hacía así, así. Bueno, era una cosa. No, nos divertíamos mucho. Una se imagina que en vuestra casa más o menos sería una cosa así, ¿ok? Pues para ellos posiblemente no. Bueno, tan bonito y tan pintoresco. Pero yo recuerdo muchas de esas. Amaya con la guitarra en el cuarto de estar. Pues había dos canciones nada más, pero... Yo imagino a los Uranga como los Bondrap, ¿eh? ¿No? Antes de irnos a la cama, sí. Siempre había un ratito y cantábamos una canción, siempre que podíamos, que eran Los Enanitos de Blancanieves. Los enanitos de Blancanieves tienen un conjunto de yeye. Éramos los Bonuranga. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that stay on my nose and eyelashes, silver white winters that melt into springs. These are a few of my favorite things. Desde luego, Juanma, nuestro jefe de investigación, estará contento. Con tanta música, aún no hemos pedido los 8 apellidos a los Uranga. Si es que nos dejamos llevar. Uranga, Amézaga, Ibáñez, La Pacha. ¿Olivares? No, ¿qué ando yo? Barandica, Barrenechea. Me cago en la mar, cuesta el patio. Olivares, Trueba, Olivares, perdón. Aita y Ama, ¿de dónde son? Aita de Güeñez y Ama de aquí. De aquí, de Bilbao. ¿Cómo eran Aita y Ama? ¿Cómo eran Roberto y Edurne aquí? Uf, maravillosos, eran muy especiales. Generosos, todo el mundo. Dos buenas gentes, sí. Con buenos principios, con buenos sentimientos, muy luchadores. ¿Os parecéis físicamente ellos, el carácter, de quién tenéis? Sí, hombre, físicamente sí. Claro. Amaya, pues tiene de Aita y de Ama. Tengo muchas cosas. Y luego nos ves a todos y cuando tú ves a pasar a un Uranga, dices, es que este es Uranga. Tus abuelos paternos de Begoña. Maternos. Los paternos. Y era de Sopuerta. La familia Itavida de Tolosa. De Tolosa. Vinieron a vivir a Uranga. Un ejercicio de al padre de mi padre. De acordarse, bueno, que no veas. Allí te llamáis Itaví. Itaví. Sí. De Tolosa y que luego se fueron a Estados Unidos. El espíritu emprendedor del abuelo Roberto Uranga le hizo cruzar el Atlántico para ampliar sus conocimientos de siderurgia en un pueblo de Connecticut. Fui a estudiar a Estados Unidos un tipo de fundición que en aquella época era innovadora, que era la fundición del coque, y entonces, pues bueno, con la intención de volver acá y montar él su propia ferrería, pero bueno, pues cambiaron las cosas, y entonces al final pues acabó aquí. ¿Cuántos años hicieron en Estados Unidos? Aita vino con 17, me parece. ¿Hablaba inglés en vuestra casa? Nuestra abuela no hablaba nada, hablaba un inglés absolutamente macarrónico. A su aire, y luego... Aita y la tía Leli han sido profesores de inglés de medio Bilbao. Esta chimenea es una de las huellas que ha dejado nuestro pasado industrial más reciente. El actual Parque Etxebarria, el más grande de Bilbao, se extiende sobre el solar que un día ocupó la antigua fundición de acero. En esa empresa trabajó el abuelo paterno de los Uranga. Y el materno estuvo empleado en Euskalduna. Del papel clave de ambas industrias nos va a hablar Joaquín Cárcamo, experto en patrimonio industrial. Son las dos mayores implantaciones industriales que ha tenido Bilbao. Eso es lo que realmente las distingue. ¿Qué tipo de producción tenían las empresas? Eran distintas. Euskalduna empieza con mantenimiento de buques, pero continúa fundamentalmente también en la industria de la construcción metálica, de embarcaciones metálicas y en otro tipo de construcciones como ferrocarriles, automóviles, etcétera, en la época de la crisis. La Etxebarria fundamentalmente se dedica al trabajo del hierro. En 1885 ya se dedica a la fabricación de clavos para herraduras que exporta a todo el mundo. En el año 1894 se instala aquí el primer horno eléctrico para acero Siemens que hay, se coloca en España. Era una fábrica grande. En el momento en que se cierra en los años 80, ocupaba prácticamente todo lo que es la extensión del parque actualmente. Yo recuerdo haber venido más de una vez a traerle la comida a mi padre. Porque el padre también trabaja aquí. Sí, delineante. Lo que más me llamaba la atención, sobre todo, era la cantidad de gente que había. Y subían andando por la cuesta, montones de gente, a la fábrica. Los abuelos vivían aquí, pues un poco prácticamente enfrente,
en unas casas que hay ahí abajo. Nosotros veníamos todos los domingos a comer con ellos y había unos troncos allí que jugábamos. Subíamos, bajábamos. Todos llenos de alquitrán y te ponías perdido. Y prácticamente todas estas casas que no vemos ahora y todo no existían. No había nada, era todo monte. Sí, sí, sí. Y todo campas. Ya sabemos dónde trabajaban los dos abuelos. Ahora vamos a detenernos en uno de ellos, Manuel Amézaga, y en su mujer, María Lapacha. ¿Cómo era el abuelo? Majísimo, ¿qué te voy a decir? O sea, yo era su nieta. Yo, la única que pudo disfrutarlo un poco, ¿no? Porque murió joven, murió muy joven. Pero una cosa que a mí se me quedó grabada es que cuando en Nochevieja nos regalaba un billete de... ¿De duro? Sacado del banco así, nuevitos, nuevitos. Y debía ser muy chiquita, pero me sorprendía esa sensación del dinero ahí como tiesito, muy... Era muy nuevo. Y la abuela María, pues era más seria. Era más estirada, yo me acuerdo de ella. Imponía, a mí me imponía mucho. Sí. ¿Era religiosa? Muy sí, religiosa. Mucho. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo que un domingo, abuela, lo siento, pero lo tengo que contar. Cuando yo era pequeña en el colegio teníamos que hacer unos trapitos, que si hacías una vainica, y un domingo me pilló en casa bordando aquello. Al lunes me llevó a confesar, porque en un domingo había estado yo trabajando. Al abuelo Manuel también lo tienen en un pequeño altar por algo más. Fue portero del Atleti. Que debutó un 30 de noviembre de 1913. Ah, ¿y sabes cuándo debutó? Y en un partido contra el Racing de Irún. ¿Qué bueno, os parece? Bueno, pero bueno. Solo le metieron un gol, o sea, ganó el Atleti 3-1. Venga, yo... Bueno, fíjate, sí. Mira, aquí te pareces a él, ¿eh? Esta claro, no la tenemos. Claro, es que tiene Iñaki, tiene un punto Amézaga importante. Sí, 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 sí. ¿Os haría ilusión cuando erais pequeños tener la referencia de que el abuelo fue portero del Atleti? No, y mayor, ¿eh? Yo me he enterado cuando yo tenía muchos años. Yo de pequeña no lo sabía. Mismo. De hecho, en el último partido del Atleti Barcelona hice una copia de la entrada de fútbol en donde aparece nuestro abuelo y se la mandé a todos mis amigos. Que sepáis. Que sepáis. Soy muy pesado. Es el turno de los abuelos paternos, Roberto y Natividad, a quien llamaban Malala. Sus nietos recuerdan las costumbres que trajeron de sus años en Estados Unidos. La abuela nos ponía en la casa donde vivía, en una terraza que había, nos decía, vamos a hacer un picnic. Claro, venía con esa mentalidad americana. Nos ponía una manta en el suelo y preparaba sándwiches y cosas. Sí, sí. Tenía... Pues todo muy americano, claro. No, era una abuela muy, muy guay. Era capaz de tomar un cafecito en unas cafelitas de estas, vamos... De juguete. Un juguete, o sea, tenía ese humor. Es agradable recordar momentos así de entrañables, pero cuando esos momentos son más cercanos en el tiempo y provocan dolor, rememorarlos no resulta tan dulce. El día que hicimos el funeral de Sergio aquí en Bilbao, nos reunimos entre primos, sobrinos... 70. Bueno, pues allí nos dimos cuenta de lo que nos queríamos todos. Eso nos lo han inculcado todos nuestros tíos y nuestros padres, nos han sabido... Estibaliz, ahora que se acabó el tema, es muy reciente la muerte de Sergio, ¿cómo estás? Pues a ratos. Me siento muy acompañada y bueno, y sé que Sergio en ningún momento querría verme por ahí escondida. Y bueno, pues por supuesto hay ratos malos. Y ya está, y se pasan y ya está. Acompañados de ese cálido recuerdo, vamos a escuchar los temas que marcaron la primera juventud de Amaia, Iñaki y Estíbaliz. Pues a mí me tocó de Mamas and de Papas en la época de los guateques. Y me encantaba. Y bueno, esa era una de las canciones que yo cantaba en el cuarto de baño que se escuchaba fenomenal. Nuestro padre las baldosas. Nos solía decir, estáis mancillando el arte. Cuando cantábamos en el baño... Monday, Monday... Monday, Monday... Amaia, ¿tú con cuál te quedas? Yo tengo un recuerdo increíble de canciones que le había escuchado a mi padre, los Beatles, Joan Baez, Pete Seeger... Peter Paul and Mary. All My Trials se llamaba. All My Trials, Lord, soon be over. The rose tree in paradise, and the pilgrim call it
the tree of life. All my trials, Lord, soon be over. Que cante Iñaki, que pues, cante Iñaki. Yo tuve la inmensa fortuna de con muy pocos años en casa oír música del folk, del gospel, de jazz, de... Pero bueno, yo recuerdo que el primer disco que me compré fue el de John Denver, Country Road. Country Road, take me home to the place I belong. West Virginia, met mama, take me home, Country Road. Oye, 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 ¿qué le hemos hecho? ¿Qué hemos cantado? ¿Qué te parece? Bien. Estíbaliz no ha podido contener las lágrimas. ¿Por qué será? Además de los temas que escuchaban, si hay una influencia clara en el hecho de que los Uranga se hayan dedicado a la música, es la de su padre. Yo no tengo la menor duda, sí. Pero ninguna. A él le gustaba mucho la música. La había cantado en la Coral de Bilbao. Tenía un grupo que se llamaba Los Cuac. O sea, que él... Y luego tenían un ochote que se llamaba... Hicieron un ochote. Ochote Bilbao. Creo que era Ochote Bilbao. Los Cuac. Sí. Creo que es esto. Coge la malla. Soy Javier Catania, hijo de Julio Catania. Hombre, mi padre cantó en la Sociedad Coral de Bilbao y en el Ochote, sí, creo que con vuestro padre también. Me hace mucha ilusión saber que vuestro padre fue una gran influencia para que os hayáis dedicado a la música. Y también me encanta saber que mi padre Julio Catania y él fueron amigos y cantaron juntos. Y un saludo a la familia. Adiós. Era bajo, era bajo, importante. Barito, no, me acuerdo cuando le oías cantar, yo me quedé así. Tenía una voz, pero una voz profunda. Una cosa así. Estaba el pensamiento tras la sombra de un amor. Un tío alto, alto, alto. Era no, una y tuvo cosa también así. Sus éxitos. Impresionante. Los hijos y las hijas de los Cuac. Sí. Que les ofrecieron la posibilidad de ir a Madrid a grabar y tal, y que no, que él pensó que ya con los hijos que tenía... En aquella época, pues era una locura pensar en dedicarse a la música. Y además, cuando tienes tantos hijos, Aita tuvo la oportunidad de marchar a Milán. Y mi madre dijo, no. Cuando sus hijos empezaron en la música, tampoco él... No le gustaba. Le parecía bien que nos dedicáramos a la música. Ah. Primero estudias y luego haces otras cosas. Yo escondía la guitarra debajo de la cama. Cuando oía las llaves de la puerta que entraba mi padre, yo escondía la guitarra. Él quería que... Él decía, alguno por lo menos que termine... Que estudie. Carrera. No hubo suerte. Y no hubo suerte, ninguna. Yo también formaba parte de... Ah, mira, este sí, este sí. Del Ochote. Del Ochote, Bilbao, sí, hombre, ¿eh? No me digas. No, ostras, yo quiero tener esto. Ya me gustaría a mí tener esto, está, ¿eh? Aquí está, Aita. ¿Y dónde habéis acabado eso? Tiene vosotras? Información privilegiada. Tenemos información privilegiada. Privilegiada. Yo recuerdo con Aita que a veces le acompañaba alguna tarde por aquí, por el casco viejo, y les oías cantar y era de ponerte la piel de carne gallina. Y eso ya... Sí, sí, suele haber gente que canta. Vaya concierto tan sí. Espléndido que acabamos de escuchar, ¿eh? ¿Armonizar todas estas voces os lleva mucho tiempo de ensayo? Pues un par de días a la semana, un par de horitas cada día y durante todo el año. ¿Qué es un ochote? Pues un ochote son 8 personas compuestas de la siguiente forma. 2 tenores primeros, 2 tenores segundos, 2 barítonos y 2 bajos. Es un doble cuarteto vocal. ¿Cuándo empezasteis en este ochote? Pues hace 35 años. A vuestra edad dorada, de la del Ochote, quiero decir, ¿cuándo ha sido? Del 60 hacia atrás. Los años 60. Sí. Había concursos, había mucha gente involucrada en este tipo de grupos, pero con el tiempo pues, se han ido diluyendo. ¿Cómo veis el futuro? ¿Creéis que tenéis relevo? No, la juventud no quiere saber nada de este tema. La música popular no les interesa. Bueno, de momento los Ochotes tienen presente. Y los Uranga, un intenso pasado musical desde que comenzaron a unir sus voces. Vamos a ir al origen.
al día en el que Amaya, Estíbaliz e Izaskun montan el trío y se ponen a cantar. Creía que habíamos nacido a la vez. No. Una tía nuestra que se llama Macucha me regaló una guitarra que luego le pusimos la Valentina. Estaba llena de esparadrapos. Le puso ella. Llena de parches, de cosas. Estaba la pobre rota. Yo cantaba sola con mi guitarra, me escondía por donde podía. Y bueno, pues estas aparecían o no aparecían, pero pues de repente nos pusimos a hacer cosas. Canciones del año Maricastaña. Por otro lado, yo cantaba con Sergio, después el chico de esta chica, y con Jesús Belmonte. Y solíamos ensayar en casa de Sergio. Y por otro lado, yo cantaba con José y Piña. Allí es cuando se formó. Ahí es cuando empezó todo. Voces y guitarra. ¿Qué cantabais entonces? Pues, folk. Folk americano. Totalmente. Canciones de Pointer Brown Mary, de Christy Milsters, de Atahualpa Yupanqui. Eso también. Pete Seeger. A ver cómo sonaba alguna canción de aquellas. Era de... El arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. ¡Qué horror! Voces y guitarras, y después de ahí se sube un peldaño más y surge Mocedades. ¿Cómo vivisteis ese momento? ¿Os acordáis? No, que tampoco te lo creías mucho. ¿Qué estamos haciendo? Claro, es un poco... A ver qué pasa aquí. Nadie pensaba que íbamos a dedicarnos a... Ni de guasa. A la música. Ni de guasa. No, son cosas como que te van pasando. Y según te van pasando las cosas, pues vas actuando. ¿En ese momento ya vuestros padres ya dan...? No, todavía no estaban conformes. No. Ellos convencidos, esto es una chiquillada. Esto es una chiquillada y bueno, pues veremos a ver qué recorrido tiene, ¿no? Cuando vieron que se grabó el disco, que las canciones les gustaban... Solamente había una cosa. Cuando pasó un poco de tiempo, viene un día a casa y ya está bien. Siempre habéis sido los hijos de Uranga y ahora resulta que soy el padre de Mocedades. Áridos campos, cielos sin luz, tristes colores, si no estás tú. Ya cruzáis el charco, se abren todos los mercados, os hacéis tremendamente populares. Bueno, en la primera etapa de Mocedades teníamos muy buena crítica, todo buenísimo, muy bonito y de esto, pero ni un duro. Y éramos 8 para repartir, aquello era un desastre. Claro. Entonces Sergio y yo pues dejamos el grupo. Y nada más dejar el grupo, les dimos el pase a la Eurovisión. Fueron a Eurovisión con Eres tú. Y nosotros... Llegasteis al campanazo. Claro. Nosotros nos quedamos en nuestra casita, pero Juan Carlos al año siguiente nos hizo un disco para nosotros que llamaba... Que la canción más importante fue el Búscame. Búscame donde haya un sol, donde se acabe el mar, donde el amor se pueda regalar. Donde mi voz se escuche más y más. Solo 3 palabras, pues mi cena de partir. 3 palabras cortas pero tristes de decir. Adiós. Te quiero. Quiero que recordemos ese momento Eurovisión, Amaya, ¿cómo es? Pues es que de repente te saltan y te dicen, vais a Eurovisión. Dices, vale, pues bueno, y vas a Eurovisión. Llegas como que no te enteras del todo. Yo lo pasé muy mal. Porque me habían mentalizado mucho de la responsabilidad. La presión. Y al final salimos a cantar. Estuvo muy bien porque el padre de nuestro manager actual, Emilio Santamaría padre, cuando vio que salíamos y vio las caras, dijo, uy, estos están nerviosos. Dijo, ¡aupa le dan Dios! Oye, eso fue como respirar. Hey!
luego, nada, lo pasamos muy bien con los irlandeses, tomando whisky. Nos bebimos todo el whisky que había allí. Whisky por medio. Luego ya nos vinimos a Bilbao y sin quererlo, aquello fue creciendo. En fin, ahí empezó todo. ¿Cuál es la canción, por antonomasia, la que os piden siempre sí o sí? Eres tú. Eres tú. Eres tú, Tómame, déjame, Amor de hombre, hay muchas. Pertenecemos a una época en la que la música perduraba mucho más. Las canciones eran historias con principio y final y que, no sé, y la gente pues te va contando, es que a mí en tal canción yo tuve no sé qué, y cada uno lo asocia a un momento de su vida. Y claro, es que eso es impagable. Estoy acordando ahora de Le llamaban loca. Le llamaban loca, que tuvo muchísimo éxito en todo el mundo. Y además la letra nos recordaba a todos a la loca de Reykjavik. Aquí en la plaza donde está ahora la Lóndiga. La Lóndiga. Ahí había una tienda de ultramarinos histórica y había una señora que estaba enamoradísima del dueño de la tienda y se sentaba allí todos los días de su vida tejiendo, haciendo ganchillos, pendiente de aquel hombre. Claro, cuando nos presentó la canción Perales, una cosa increíble. No vendrá en las versos nubes al sol, en ese mundo que ayer tan solo fueron dos, en ese mundo que fue el amor. Y los muchachos del barrio me llamaban loca. Y después vino el consorcio, y ahí estáis. Con más años lleváis en el consorcio que lo que es Mocedades, pero siempre veis en Mocedades. Más y de largo. ¿Cuántos llevamos? 22 años con el consorcio. ¿Cuántos, pero muchos? Sí, desde el 94. Y bueno, en el consorcio lo que nosotros era queríamos seguir caminando, no quedarnos solamente en cantar lo que habíamos sido durante toda nuestra vida, ¿no? Te dicen, seréis de consorcio, pero para mí, Mocedades. El tema el nombre de Mocedades está a fuego y sangre. Sí, está ahí, grabado. Grabado y tenemos que ser agradecidos. Oye, ¿y ahora que estáis en vuestra mocedad, cómo lleváis las giras del consorcio? Ya estamos en las Mocedades. Nosotros no somos Mocedades ahora. Que quede claro. Pues bien, la verdad que se lleva muy bien. Yo encantado. No hay cosa que más disfrute que viajar. Muy bien, la verdad es que es fantástico. Costa Rica, la última gira que hicimos, Centroamérica o México, pues eso, teatros llenos, público cantando contigo, que a veces ni te escuchas tú mismo. ¿Qué quieres? Más no se puede pedir. ¿Qué quieres? Pues no hay palabras. ¿Qué dicen los mexicanos? No hay palabras. Somos unos privilegiados. Sí. ¿Y tenemos consorcio para rato? Sí. Bueno, sí, sí. Amaya. No digo nada, hija. Se supone que estamos despidiéndonos. Bueno, pero nos queremos despedir uno a uno de todos los países, de todas las ciudades, de todo el mundo. O sea que, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Y habrá relevo generacional? Oh, mira. ¡Olé! Esto no me lo esperaba. Quería mandaros un saludo muy fuerte. Yo, como ya sabéis, me dedico también a la música. Aunque siga vuestros pasos, no vamos por el mismo camino ni de la mano, pero haber nacido en una familia como la nuestra ha hecho que sienta el mismo amor por la música que vosotros. Y bueno, también me gustaría daros las gracias por haber dejado el legado tan bonito que habéis dejado en los corazones de mucha gente, que ya me gustaría a mí. Y nada, os mando un beso y que os quiero mucho. Otra para ti. Es mi ahijada, que lo sepáis. ¿Qué te parece? También darle a tu hija en el escenario. ¿Te emocionas? Físicamente es Uranga, también, Ya, pero el temperamento artístico que tiene es de su padre. Sí. Sí, canta de locura, de bien. Canta de maravilla. Y Allende también. Allende. Bueno, yo soy partidaria. Militante. Eres fan, ¿no? No, yo no soy fan. Yo soy una hincha absoluta de las dos. Cuando algo vale, vale. Tengo todo el viento apuntando a mi favor y ya no necesito gritar. Param, param, param.
Les habíamos preparado una sorpresa en la iglesia de San Vicente, así que para llevarles allí desde el casco viejo, tuvimos que engañarles contándoles que uno de sus antepasados estaba relacionado con ese templo. Hemos visto emocionarse a Estíbaliz, Iñaki y Amaya, y no es para menos, porque sin esperarlo han terminado ocupando el lugar de su padre en la Coral de Bilbao unas cuantas décadas después. Vamos ahora a descubrirles alguna curiosidad en torno a la efigie que nos espera justo al lado, en plenos jardines de Albia. Un test rápido. ¿Sabéis quién es el señor de la estatua? Sí, sabemos. Antonio Trueba. Escribió cuentos de color de rosa que yo creo recordar haberlo estudiado en la escuela como uno de sus libros de poemas, creo que era. Uh-huh. Antonio, el de los cantares, le llamaba también. Uh-huh. Pues ahora vamos a conocer un poquito mejor a Antonio Trueba con dos personas que saben mucho. Ah, fantástico. Qué bien, fantástico. Muy bien. Juanma, nuestro historiador de cabecera de este programa. Buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Y Ricardo Santamaría. Hola, buenas. ¿Qué pasa? Es perfecto. Hola, ¿qué conocedor? Sí, vale. Perfecto conocedor de la obra de Antonio Trueba. Bueno, tú, además, eres pariente de Trueba. En mi familia, la familia mía de Pobeña, mi abuela siempre decía, ah, pues el abuelo era primo de... Aquí, entre nosotros, puede haber otros parientes. Sí, y en vuestro caso, pues bueno, vosotros sois Uranga, Amézaga, Ibáñez, de la Pacha, Barandica, Barrenechea, Trueba, Olivares. Eso, pues ese Trueba es este Trueba y es ese Trueba, sí, sí. Porque vuestro tatarabuelo era el hermano pequeño de Antonio Trueba. Pues un honor. Bueno, pues mira, honor. ¿Por qué Antonio Trueba se merece una estatua aquí en Jardines Albia? Pues hombre, porque Antonio Trueba es uno de los principales escritores que tuvo el siglo XIX en el Estado español, amén de lo importante que fue para Encartaciones y para Vizcaya. Y por algo se le nombró cronista y archivero de Vizcaya, y en un momento cuando él vuelve ya de la Segunda Guerra Carlista, se le nombra padre de Vizcaya. O sea, no fue un cualquiera. Las almas como la mía, hasta el dolor embellecen. Ven a mi lado y el arte que Dios me enseñó, te enseñe. Y verás cómo los cielos más azules te parecen, más floridas las praderas, más perfumado el ambiente, y más hermosa la vida y menos triste la muerte. Él, bueno, pues nace en el 19 y nace en Montellano, Galdames. Bueno, en un ambiente rural, una familia humilde, bueno, él sobre todo toda su vida va a recordar eso con gran nostalgia. El encartado entonces tenía un cierto privilegio
que era el poder tener su coto minero y subir un poco al monte y arrancar esa vena que bajaba hasta los caminos y que luego era o transportaba hasta los puertos, ¿no? Entonces eso para el encartado también representaba, bueno, pues unos beneficios que le daba, en fin, pues unos derechos, ¿no? Con la pérdida del fuero se pierden esos derechos. Entonces él será toda la vida un fuerista, Antonio de Trueba, y por otra parte siempre estará con esa nostalgia de ver que aquella vida se va perdiendo poco a poco. Y yo creo que ahora que conocéis el parentesco tenéis que subir un día a Montellano, a los restos de la casa natal, que en estos momentos han restaurado todo el muro y está precioso. ¿Así? Con unas vistas preciosas. Montellano. Si estamos aquí, si estáis aquí, es porque algo os queda de Antón el de los Cantares. Os voy a sacar una foto, para que quede constancia de este reencuentro familiar, porque no todo el mundo puede decir que se puede sacar una foto con el tío tatarabuelo. Miedo me da. Nada. Miedo me da. Yo creo que esto es un programa amable y tampoco nos van a sacar aquí a algún extraterrestre. Hola, buenas noches. Anthony Songer. En este caso es un pariente muy bilbaíno, un personaje muy ilustre de Bilbao. Ana María va vestida decentemente de acuerdo a su condición. Los hombres parece que daba un poco lo mismo si íbamos decentemente o no. A nosotros no se nos ocurre tener el ajuar del ataúd. No, ya. Casa con Francisca Gurruchaga. Tenemos algo que ver con Gurruchaga. Javier Gurruchaga. Todo ciudadano del orbe cristiano tenía que pagar a la iglesia el diezmo. ¿Quién ponía precio? Ponían precio los curas. Primero era ilustre, ahora es del corazón, ¿no tiene algo que ver con la prensa rosa? Bilbao es como una especie de imán para vuestros 8 apellidos. Y un carro de estiércol. Y el siguiente. Claro. Y un carro de estiércol. Y un poquito más abajo. Y un carro de estiércol. Esa pista es buena, ¿no? Sí, esa pista es buena. Yo creo que sí, ¿no? ¿Incluso bueno, definitiva? Yo creo que sí. En este capítulo, la redacción del programa se ha devanado los sesos buscando un personaje anónimo que sorprenda a esta familia. Dudábamos entre el ámbito personal y el profesional y elegimos la segunda opción. Por eso les llevamos a Radio Popular, clave en sus comienzos. Surgió un programa que emitían los jueves, donde nosotros cantábamos, lo grabábamos días antes y lo ponían los jueves. Apareció un músico de entonces, un cantante de Bilbao que se llamaba Anthony Songer, José Antonio Artuñedo, sí, que y fue el que nos dio acceso sí, a casas de disco. Él iba a llevar una cinta suya, porque antes eran cintas, a una compañía discográfica y dijo, yo también puedo llevar la cinta vuestra. Y entonces pues nos pareció bien que llevara también la cinta y alguien se dio cuenta, oye, esto se que había algo. ¡Oh! Hola, buenas noches. ¡Oh! Buenas noches. José Antonio Artuñedo, por favor. ¿Qué tal? Estábamos hablando mal de ti, ¿eh? Ya sé, pero como es habitual. Con lo que nos costó encontrarle y casi nos anticipan la sorpresa. Este hombre es una pieza clave en la carrera de los Uranga. Él les puso el primer peldaño hacia la fama. ¿Cuándo conoces a Voces y Guitarras? Pues mira, de una forma muy casual, un día vine a esta emisora Radio Popular, que entonces estaba en Astarroa, número 2, y Miguel Ángel Olea me dice, ¿qué te parece esto que suena ahí? Pongo la oreja y digo, pues no es Joan Baez, pero canta fenómeno. Y me dice, es Amaya Uranga. Y digo, pues canta como Dios. Y entonces me dijo, porque yo iba a que me hicieran una entrevista. Al final me dice, ¿no te importaría hacerles unas grabaciones, presentarles canciones que ellos cantan y no sé qué? Y entonces estuve 3 meses más o menos de grabaciones, desde El Niño Yuntero hasta Katy Cruel, y, bueno, pues un montón de canciones de las el que... Arriero. El Arriero, exactamente, de las que cantaban. Espirituales. De las que cantaban ellos. ¿Y a dónde llevas tú esas cintas? Pues mira, se lo llevé a una empresa que está aquí, Movieplay. Ah, claro, sí, hombre, Movieplay.
que fue el primero que vino a verles y hicieron una audición en el Hotel Carlton, pues estuvieron oyéndoles, el Carlos Guitar en tal, pero... Carlos Guitar, es verdad, no me acordaba. Salió impresionado y a la semana siguiente, más o menos, vino Juan Carlos Calderón, pues estuvo 4 o 5 horas cantando con ellos, tal, y no descubrió lo que eran, sino adaptó toda su calidad, toda su fuerza y todo esto, arreglando, orquestando y tal. Y entonces, Juan Carlos, pues yo creo que es el gran descubrimiento, no el de Antoni Artuñedo, sino el de Juan Carlos Calderón. Tú fuiste el enlace sindical, vamos sí, a decir. Sí. Bueno, Antoni, luego, ¿cómo has visto la progresión de...? Pues hombre, espectacular. Primero, porque la calidad vocal era impresionante. Dos, porque creo que el encuentro con Juan Carlos les ayudó terriblemente. ¿Y hasta qué punto ellos no ayudaron a Juan Carlos? Bueno, yo creo... un sitio en la música. Sí, fue algo recíproco, yo creo. Siempre hay una simbiosis que se traduce en cosas así. Hace no mucho estuve con el hijo de Juan Carlos Calderón, el pequeño, que es músico también, que está viviendo fuera. Y me dijo, vosotros... fuisteis, o sea, mi padre para vosotros fue muy importante, pero vosotros fuisteis los que acercasteis a mi padre al público. Trae erguida la mirada, trae contigo mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar. Otro personaje muy importante en esta historia, prácticamente un Uranga más, es José Ipiña. Hola, José. Muy buenas. ¿Cómo te sientes tú en esta familia Uranga? Hombre, yo me sentí totalmente integrado en la calle Esperanza. Ahí realmente me sentía pues como en familia, francamente. Y después de salir de esos salones de casa donde ensayabais, ¿cómo es ese vivir, ese día a día? Lógicamente, cuando hay convivencia hay diferencias de opinión, hay momentos malos, pero vamos, el balance es muy, muy positivo. Pero si tuvieras que elegir una canción, ¿con cuál te quedarías? Amor de hombre realmente es un... fue pues un acierto de Óscar Gómez, de Luis Gómez Escolar, sí. Amaya aquel día estaba sembrada. Sembrada ahí. Fue tu día. Quedar, en fin, pues no sé. Y no como siempre. Bueno, pero hay días que son mágicos. Yo sí, que, es verdad. Yo sí, recuerdo sí. Que hay momentos en los que uno graba y está muy bien. Que yo no quería grabarlo, acuérdate. Si tuvieras solo una palabra para poder definir tu vida musical con esta familia, ¿cuál elegirías? Yo creo que sobre todo ha sido... entrañable y afinada. ¡Qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Amor, amor de hombre, azúcar, blanca, negra, sal, amor vital. Te quiero, no preguntes por qué ni por qué no estoy hablando yo, te quiero. En este caso es un pariente muy bilbaíno, un personaje muy ilustre de Bilbao. ¿Quién es el primero que os viene a la cabeza? En este recorrido no nos olvidamos de otro miembro insustituible del clan, porque no en vano les ha acompañado durante 4 décadas, Carlos Zubiaga. ¿En qué año entras a formar parte de Mocedades? Un poco antes de Eurovisión, un mes antes o así. Entonces no se hacía ahora como un concurso, entonces fue a dedo, ¿no? Adolfo Suárez, que era el director de Radio Televisión, mejor dicho, su mujer, le dijo, Adolfo, tienes que llevar a estos chicos de Bilbao a Eurovisión. O sea, fue así. Amparo y Yana la que descubrió el talento de Mocedades. Eso es. Y Adolfo, que se fiaba mucho, por lo visto, de su mujer, pues dijo, venga, vamos a llevarles. Amaya, cuando empezó a trabajar Calderón para nosotros, no quería ser solista. O sea, decía, bueno, que cante Estíbal o Izaskun. Y no quería. Y entre tantas canciones, Carlos, ¿tú tienes alguna que,
que es tu canción. Eres tú, Tómame, Déjame, Pangelingua, que todavía no hemos podido quitar el repertorio, que la cantaba Sergio y supone una emoción inmensa cantarla ahora, ¿no? Sergio fue pues muy importante porque era un tipo especialmente cariñoso y tierno. Trataba de unir cuando alguna cosa se iba a romper, ¿no? Has estado tan presente en la vida de varias generaciones que lo mínimo era rendirte un homenaje, aunque sea tan sencillo como este. Sergio, seguro que lo que ahora vamos a contarles a los Uranga lo habrían compartido contigo. Nos hemos encontrado con personajes que todos los apellidos llegan de la misma zona. ¿Sí? Vosotros, sin embargo, tenéis bastante abanico, hay un poco pupurrí. Pero bueno, de momento vamos a concentrarnos en el primer apellido, vale, el Uranga. Y lo primero que tenemos de los Uranga es el solar, el caserío. Vosotros venís de un caserío en Urrestilla, en Azpeitia, que se llama Uranga Munoa. Y además es ese, o sea, hay varios Urangas, incluso en el propio Urrestilla hay cuatro caseríos Uranga, pero sabemos que en concreto el vuestro es ese, Uranga Munoa. Es hermoso, ¿eh? En Urrestilla. Y curiosamente, la persona que hoy vive ahí se llama Iñaki Uranga. ¿Eso? No, después de tanta vuelta, se vuelve a los orígenes. Pero ya sobre lo que es la familia en sí, los personajes, el primer dato que tenemos es de hacia 1650. Hacia 1650 debió de nacer, no sabemos si en este caserío, pero en la zona, Ignacio. Ignacio Uranga. Que casó 25 años después, más o menos, con Mariana Larralde. Debieron de casar hacia 1675. Y aquí vamos a tener a un Ignacio, su hijo, a otro Ignacio, su nieto, y a un Cristóbal, su bisnieto. Y los pongo a todos porque nos van a contar muchas cosas. ¿Ah? Y además nos van a llevar hasta otro pariente vuestro, que aunque estamos en Urrestilla, en este caso es un pariente muy bilbaíno, un personaje muy ilustre de Bilbao. ¿Un ilustre de Bilbao? Uf, pues hay unos cuantos. Un personaje interesante. Bueno. Bueno, o sea que tenemos desde 1650 aproximadamente hasta 1800... estáis en Urrestilla, en Azpeitia. O sea que estáis, de momento, esos 150 años... ¿Qué he oído? Un ilustre de Bilbao con parientes en el mismo caserío donde arranca parte de la historia de los Uranga. Sí, bueno, en realidad un bilbaíno puede tener parientes donde quiera. Sí, eso no es problema teórico. Esto ¿Os ocurre es. Algo? Ni idea. No, pero miedo me da. Nada. Miedo me da. Yo, está cogiendo yo creo que este esto, es un thriller, programa, ¿eh? Esto es un programa amable y tampoco nos van a sacar aquí a alguna terrorista. O sí, quién sabe. A ver si Juanma nos sigue dando pistas. Vuestra rama sale del caserío. Son otros, ese Iñaki Uranga que está ahora en el caserío, sí. Ellos son los que se quedan y, sin embargo, vosotros vais a pasar a vivir a otros caseríos como inquilinos. Ignacio, en 1703, se casa con Ana María Goenaga y se van a vivir al caserío de ella, que es al caserío Sokin, en el barrio de Loyola. Es decir, que seguimos en Azpeitia, pero se están moviendo. Sí. Estamos ante familias muy modestas, muy humildes, sí, sí. Pero que van a ir progresando. Aquí veis que dice, confiad en mí, yo os aseguro que dice lo que os digo, así de bueyes como de cabras, ganado de cerda y grano de todo género, camas, arcas y nada más. Eso es lo que tienen. Vamos a poner aquí este documento referido a Ignacio y a Ana María, que ya digo que los tenemos pobrecitos. Otra cosa que nos dicen estos documentos
es que, y es curioso porque esto es algo que solo se refiere a las mujeres, nos dice que Ana María va vestida decentemente de acuerdo a su condición. Los hombres parece que daba un poco lo mismo si íbamos decentemente o no. Pues es igual decir, te representa un poco el estatus. Exactamente, no era lo mismo ser pues un inquilino que ser un gran propietario. Entonces, dice, bueno, pues para lo que es va bien vestida para la chica. La inquilina va bien. Además de este tipo de comentarios, que resultan netamente machistas, estos documentos recogen también lo que se pagaba por el caserío y sus impuestos correspondientes. Que se pagaba parte en metálico, en dinero, y parte en especie. Y va acompañado de estos diezmos y primicias, que son una serie de cargas sobre los bienes. O sea, que eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Impuestos de una forma o de otra y alquileres hay que pagar, ha habido que pagar siempre. Todo ciudadano del orbe cristiano tenía que pagar a la iglesia el diezmo, que viene a ser el 10% de lo que produce su actividad, de los campos, del producto de los animales, etc. Y las primicias, cuando se ponía en cultivo un terreno que hasta ese momento no lo había estado baldío, era un trozo de bosque, una campa o tal, además de pagar el diezmo, había que pagar una especie de pequeño impuesto de apertura de negocio, por decirlo así. Entonces, ¡qué morro! La primicia era ese plus que se pagaba por poner en marcha esa nueva explotación. ¿Y había alguna manera en especial de calcular el diezmo? Pues en un pueblo pequeño, el párroco ya se ocupaba de dar una vuelta y saber más o menos, estimar más o menos lo que producía cada uno. Bueno. En el caso del chacolí, por ejemplo, hasta que no se agotaba el chacolí propio, no se podía importar vino. Entonces, se ponía a precio y en las tabernas del pueblo había que beber ese chacolí. ¿Quién ponía a precio? Ponían precio los curas. ¿Y por qué ponían precio los curas? Porque como a ellos les daban el diezmo, se suponía que ellos sabían cuál era la producción. Y estaban controlando la situación. Y claro, pero es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si no me das lo que me tienes que dar, yo no sé lo que se ha producido. Entonces, el precio que yo ponga puede ser falso. Madre mía. La existencia de ese impuesto del 10% da la medida del enorme poder que ostentaba la Iglesia en la sociedad del siglo XVIII. Tanto es así que, por ejemplo, en un documento de Ignacio y Ana María, una de las cosas que se dice que tienen es el ajuar del ataúd. A nosotros... A nosotros no se nos ocurre tener el ajuar del ataúd. No, ya, pero sin embargo nosotros pagamos a una determinada compañía de seguros para ir... Bueno, pagaban, yo tampoco pago, pero es verdad que hay mucha gente que está pagando todos los meses una pequeña cantidad para el día que te mueras tener ese tema solventado. Sí, antes se pagaba una cosa que se llamaba el ocaso. Eso es. ¿Cuándo les venía bien, por ejemplo, a los inquilinos? ¿Había algunas fechas en las que les venía bien a los inquilinos pagar la Es una cosa que varía bastante, pero lo más habitual es que se pagara por San Martín, que es cuando se hace la matanza, y que cuando están un poco en caliente, eso es. Y también se han recogido buena parte de las cosechas ya. Y luego muchas veces también se traslada el pago a Navidad. A la Feria de Santo Tomás. En la Feria de Santo Tomás es el momento en que muchas veces los aldeanos, las aldeanas, venden. Ya tienen liquidez para poder tienen pagar liquidez la renta. Y entonces pagan la parte metálica. Es difícil saber cuánto y cuánto, pero parece que como dos tercios solía ser en dinero y un tercio en especie. A una abuela nuestra no es de los Uranga, es de La Pacha. No sé si era también a Amézaga. Uh-huh. Hubo un caserío en Echevarri hasta hace no muchos años, que ya se cayó de puro viejo. Que los que tenían arrendado el caserío venían en Navidades y caían unos capones, dos capones y unas cosas. Y dos o tres conejos. Eso es. Y los metíamos en el cuarto baño y nosotros corriendo por el pasillo nos daban pánico. A ti te daba pavor, Iñaki, pero esa ha sido durante siglos la manera en que los propietarios de los caseríos han cubierto de viandas su mesa navideña. La tradición de celebrar Santo Tomás, aunque ya solo sea como una fiesta, se mantiene viva hasta hoy en día. Seguimos bajando en el árbol genealógico y tenemos que Ignacio, en 1746, casa con Francisca Gurruchaga. Tenemos algo que ver con... Gurruchaga. Javier Gurruchaga. No es de Bilbao. No. Yo no os he dicho que es un personaje bilbaíno de corazón y que además tuvo algo que ver con el corazón. Os voy dando pistas. Estos nos van a servir también para... Yo,
ya sé que eres aficionado al thriller y al suspense. Sí. Tenemos ya dos pistas, a ver si nos vamos... ¿Vais a tener alguna idea? Primero era ilustre, ahora es del corazón, ¿no tendrá algo que ver con la prensa rosa? Al final nos dirás quién... Sí, claro. Claro. No, al final os diré, no, al final adivinaréis. Antes nos ha dado a entender como que podía ser alguien... Bueno, no muy serio, no muy... No, era muy bromista, pero sí serio, sí. ¿Chirén era? Sí. Entonces vale, entonces no importa. Muy bilbaíno. Tranquilos, en unos minutos se resuelve el misterio. Conozcamos en qué condiciones vivía esta pareja de labradores, Ignacio y Francisca. Tienen dos toallas, dos servilletas. O sea, nos parece ridículo, pero dos servilletas. Claro, eso era algo importante. Y luego nos quejamos, o sea. Unos manteles de mesa grandes, todos nuevos. La artesa de amasar pan con sus cedazos. Una caldera de cobre. Un pichel de estaño, es decir, una jarra, el pichel es la jarra para la cerveza, en este caso probablemente para la sidra, y queda muy claro que siguen siendo una familia muy vinculada al campo, porque en concreto cuando ellos casan en 1746, una serie de parientes les hacen regalos. Vamos con la lista de bodas. Dos fanegas de trigo, una fanega de maíz, algunos un saco de manzanas, pero casi todos terminan la donación con... y un carro de estiércol. Y el siguiente, y un carro de estiércol, y un poquito más abajo, y un carro de estiércol. Hasta siete carros de estiércol les regalan, eso es. O sea que lo que les están es ayudando a poner en marcha la fábrica. Entonces, es alucinante ponerse un poco en el lugar, ¿no? Claro, trigo, maíz, que es para que tengas simiente, para poder sembrar. Más el estiércol, más luego uno les regala unas manzanas y el último les regala un cordero. Estaba pensando en la cena y entonces dijo, bueno, yo voy a ser un poco más, me voy a marcar un largo. Qué curioso que estén en un documento esas cosas. Aparece recogido todo. Aparece todo, sí. Años aquellos de regalos pragmáticos, muy propios del nivel socioeconómico de aquellos Uranga. Son caseríos pequeños, son caseríos que tienen... una superficie entre huertas, monte, tal, de unas 4 hectáreas, que es, pues no sé, yo no entiendo mucho de fútbol, pero como 5 o 6 campos de fútbol, sí, una cosa así. No era mucho. No es mucho, pero es suficiente para que una familia pueda sobrevivir. El caserío era, por un lado, una explotación económica, era la fábrica donde trabajaba la gente, era la casa, pero era la casa de toda la familia. Seguimos con nuestro personaje misterioso. Cristóbal, en 1773, se casa con Nicolasa, y ahora os lo voy a poner muy fácil. Azcune. Azcune. Eso se acerca a algo. Sí que sí. Pero esa... Ahora sí que sí. Esa pista es buena, ¿no? Sí, esa yo pista creo es que buena. Sí, ¿no? ¿Incluso bueno, definitiva? Yo creo que sí. El alcalde, sobre todo, fue conocido por alcalde. Es más, la transformación que experimentó Bilbao bajo su mandato le hizo ganar el premio al mejor alcalde del mundo. El padre de esta Nicolasa Azcune tenía un hermano del que desciende Pedro, del que desciende directamente Iñaki Azcuna, otro Iñaki dentro de la gran familia. Y entonces, a partir de este momento, tenéis un instante común con Iñaki Azcuna. Que hay un parentesco por ahí. Y que luego tendrían otro instante común, porque el ilustre que decíamos, que era Iñaki Azcuna, os nombra al consorcio Ilustres de Bilbao. Pena, si él llega a saber que sois parientes... Nos hubiéramos divertido un rato. Os entrega la B, pero maciza y en oro. Hubiera dado juego. Pero no solo emparentaron con un mediático regidor, también con un batallador incansable que llegó a ser conde. Teníamos a Cristóbal y a Nicolasa y tienen un hijo que es José Ignacio. José Ignacio Uranga había nacido en 1791, era el mayor de los varones de la familia. Lo mandan a estudiar humanidades y latín. O sea, que da la sensación de que este iba para cura. Sí, era la única forma de poder estudiar. Está claro. Estaba estudiando en Loyola. En 1808 tiene lugar la invasión francesa. Se alista en el ejército. Durante toda la Guerra de la Independencia va a estar luchando. Es uno de los jefes del Regimiento de Voluntarios de Guipúzcoa, donde conoce a Tomás de Zumalacárregui. Parece que a José Ignacio al final le debió de resultar más entretenido lanzarse sable en ristre a la batalla que leer el misal en sotana. Cuando acaba la Guerra de la Independencia, vuelve Fernando VII, anula la Constitución de Cádiz, la Pepa, y volvemos al absolutismo. Entonces,
Este antepasado vuestro, hay que decir que va a ser siempre un absolutista integral. Y cuando empieza la Primera Guerra Carlista, él inmediatamente se pone a las órdenes del pretendiente, de Carlos de Borbón. Entonces este va a ser carlista, va a estar al lado de Zumalacárregui y va a ser de los duros, del sector, como os decía, más integrista del carlismo en el país. Eso no me gusta a mí, pero ¿qué lo vamos a hacer? Cuando acaba la guerra es de los que se resiste y tiene que salir al exilio, a Francia, a Alemania, y estuvo siempre eso, en primera línea, no solo de combate, sino también de las disquisiciones políticas del momento. Y de hecho, el pretendiente Carlos, en agradecimiento por sus desvelos, le nombró conde de Uranga. Oye, existe el título, oye. Lo que pasa es que después de la guerra carlista el título quedó vacante. ¡Qué zuto! Vosotros podríais reclamar ahora mismo ese. Bueno, ellas no, solo yo, conde. Oye. Conde no puede ser mujer. No, pero ya sean condesas. O sea, que entonces pasamos del campo y las vacas y las cosas. Pero curioso, y los carros de estiércol, a ser un prestigioso militar. Pero, curiosamente, la siguiente generación vuelve al campo. Lo que pasa que ya en Tolosa. En Tolosa permanecerán los Uranga durante dos generaciones, hasta que a finales del siglo XIX dan el salto a Bilbao. Llega un momento que Bilbao es como una especie de imán para vuestros ocho apellidos. ¿Ah, sí? Sí, porque todos, en un plazo de unos 50 años... los ocho confluyen en Bilbao. Bueno, pues los Uranga llegáis hacia 1890 a Amézaga. Los Amézaga habían llegado a Bilbao hacia 1850 desde Arrigorriaga, Ibáñez. Y llega de Sopuerta. ¿Quién sigue? La Pacha. Es también de hacia 1890, son vuestros abuelos. Y llegan de Ceanuri. Seguimos. Barandica. Son también de los más antiguos, hacia 1850, con los tatarabuelos, uh-huh. Y llegáis de Ajangiz. Ese es subráyame. Bien. No es que seamos claro. Parientes ahora. Después de Barandica, Barrenechea, que llegan también hacia 1890, que como veis es una de las fechas favoritas. Sí. Y estos llegan del Elgoibar, Trueba, que así como los otros llegan como un apellido independiente que luego se van a combinar en Bilbao, Trueba llega con Ibáñez hacia 1910 desde Sopuerta. Nuestros y el último, abuelos. Esto es. Y Olivares. Olivares, ¿qué pasa? Lo mismo. Olivares llega con la Pacha. La Pacha. ¿Qué tenía Juanma Bilbao en ese momento? Es sobre todo después de la última guerra carlista, 1876, se acaba la guerra, Bilbao se convierte en un centro muy dinámico. Las minas están generando mucho dinero, la siderurgia se está renovando rapidísimamente, empieza la industria naval, en Bilbao surgen entidades bancarias que son las que van a respaldar económicamente todo eso, entonces Bilbao se convierte en un centro económico y absorbe gente. Muchas mujeres vienen a trabajar como criadas en casas bilbaínas, pero luego también muchos hombres que van a venir, unos a trabajar en las minas de Miribilla, que está dentro de Bilbao. Hay fábricas y luego, claro, hace falta gente que oferte servicios para toda esa gente. Los Amézaga lo que tienen es una paragüería en el Portal de Zamudio. El Portal de Zamudio, una paragüería y clínica de bebés, porque vendían muñecos y arreglaban muñecos. Sí. No habré visto yo procesiones desde ese escaparate ahí pegada, claro, de chiquitina. Por donde pasan todas. Ya sabéis que nos gusta completar nuestro árbol ilustrándolo con los personajes que le dan vida, así que vamos allá. Aquí tenemos a vuestros abuelos paternos. Eso es. Uranga Ibáñez. Eso es. Y aquí el lado materno. Toda la cuadrilla. Y las Encartaciones y la Pacha, Amézaga la Pacha. Bueno, y aquí ya estáis vuestros padres. Uh-huh. Uranga Amézaga estamos. Uranga Amézaga. Bueno, y en esa foto estamos ocho hermanos. Faltaba la pequeña, miren. Que no había nacido todavía. ¿Cuántos años estamos? Tú, Iñaki, tú eres uno de los bebés. Sí. El rollizo. Hay una que parece una gitanilla, que soy yo. Estíbaliz. Sí. Ahí estamos. Ocho apellidos, ocho hermanos. Ha dado de sí la historia de los Uranga. Antepasados carlistas, parentescos con ilustres alcaldes y condes, procedencias diversas. Veamos qué es lo que más les ha llamado la atención. Pues
como muchas cosas, pues nuestro, pero... Nuestro pariente militar, por sí, ejemplo. Sí, muchísimo. Bueno, y a mí me ha sorprendido que tengamos parientes con Azcuna, porque yo siempre que veía Azcuna me parecía que se parecía a mi padre. O sea, habéis hecho un trabajo espléndido, sé que os está yendo de maravilla con esta idea de programa y espero que hagáis esto y muchísimas cosas más. No, y luego además tenéis un equipo de gente magnífico. Nos lo hemos pasado de maravilla. ¿De las sorpresas alguna que os ha gustado? Bueno, lo del otro día de San Vicente. El eres tú de San Vicente, eso fue una patada. Además, bonito, cantado con gusto, con... ¿De otra manera? Qué bonito, qué emoción. Muy bonito. Bueno, pues yo espero y en nombre de todo el programa os digo que con todos los documentos que hemos ido recopilando de lo que ha sido vuestra historia, la historia de los Uranga, de los Amézaga, de vuestros 8 apellidos, los recogemos en esta carpeta y como es un programa humilde, solo tenemos una carpeta, pero como os lleváis bien, ya os... Mira, es el mío, que soy la mayor, oye. Oye, un respeto, dame la mano. Hasta aquí este capítulo que casi se nos convierte en un musical de Broadway. La próxima semana os esperamos con el motor en marcha para conduciros por nuevas rutas, las que trazaron los personajes que viven en el pasado de nuestro siguiente invitado.